Hola, a continuación os voy a mostrar un pequeño tutorial sobre el manejo de WinFAC. WinFAC es un programa de facturación, contabilidad y gestión de cartera, cobros, pagos y recibos bancarios, todo en un solo producto y enlazado en tiempo real. El manejo de WinFAC es muy sencillo, dispone de un interface con una serie de botones que son accesos directos a unos menús que también figuran en la parte superior. WinFAC también nos permite personalizar nuestro menú creando unos accesos directos. Esto se realiza muy fácil yendo al menú Utilidades. Aquí me avisa que tengo citas. Y agregando los elementos de menú que más utilicemos o que más necesitemos, de una forma tan sencilla como es arrastrando. ¿Vale? Al mismo tiempo también nos permite mostrar una agenda con la cual podemos definir si queremos una alarma y si la cita está atendida. Cada vez que arranquemos el programa, a partir de ahora, directamente entrará en este formato. Como vamos a ver ahora mismo. Vale, si queremos añadir una cita nueva en la agenda, simplemente pulsamos sobre nuevo. Ponemos la fecha en la cual queremos que se efectúe el aviso. La hora y si queremos que tenga alarma, o sea que nos dé avisos aunque estemos usando el programa en otros menús, y aquí se indica si ha sido atendida o no. En el momento en que ya hemos rellenado esta línea, grabamos, bueno, ya se ha grabado automáticamente y a partir de que ya está grabada podemos escribir lo que queramos. ¿Vale? Si queremos ocultar la agenda, simplemente con poner ocultar, o si queremos ocultar el menú, ocultamos el menú. Para volverla a mostrar, simplemente la mostramos y mostramos el menú que contiene toda la configuración que hemos grabado hasta ese momento. Una de las particularidades más interesantes que contiene WinFAC es que permite trabajar desde el momento que se instala, es decir, la creación de artículos, clientes, proveedores, se puede ir realizando mientras, por ejemplo, estamos haciendo una factura, un albarán o cualquier otro documento de compra o de venta. De esta forma, nos evitamos el proceso engorroso de tener que meter todos los clientes y todos los proveedores y todos los artículos antes de empezar a trabajar. Vamos a hacer una pequeña prueba de cómo se realizaría una venta, ¿vale? Simplemente pulsamos el botón de ventas, nos aparece siempre la última factura que hemos realizado. Para hacer una nueva, pulsamos sobre el botón de nuevo y aquí tendremos que teclear el código del cliente. Como evidentemente no lo sabemos, pues podemos escribir su DNI, y si tampoco lo sabemos o ese dato no lo proporciona, lo podemos buscar por nombre, de forma alfabética o escribiéndolo directamente. Por ejemplo, si escribimos la letra C y usamos control más A, se nos abre este menú que contiene todos los nombres de cliente que empiezan por la letra C y ordenados alfabéticamente, ¿vale? Al pulsar intro nos rellena todas las líneas de forma automática. Si queremos hacer otra búsqueda, por ejemplo, pues con alguien que empiece por las letras DON, pues aquí hemos encontrado uno. Pulsamos o hacemos doble clic encima o pulsamos ENTER y la línea se rellena. ¿Vale? En el caso de que estemos haciendo una factura, un albarán o cualquier otro documento y el cliente no exista, lo tengamos que dar de alta mientras la realizamos, bueno, es tan sencillo como pedirle, si tenemos al cliente cliente o sus datos, le pedimos primero el número del DNI o del CIF de la empresa o del cliente.
¿vale? Si es un DNI, nos calcula la letra. Como no lo encuentra, pues al pulsar sobre el icono que hay a la derecha del DNI, se nos abre la ficha del cliente que directamente nos pregunta si queremos dar el alta. Le decimos que sí y ya le ha asignado un código válido, el DNI ya está rellenado y solo tenemos que escribir los datos del cliente, ¿vale? Ponemos todo lo que sea necesario y de momento lo vamos a dejar así tal cual. Confirmamos los cambios y salimos. En el momento en que salimos, nos pregunta si queremos actualizar las líneas. Si le decimos que sí, nos rellenará todos los datos del cliente que hemos creado en su ficha. También nos pregunta si, por si hemos hecho algún cambio que haga referencia al artículo, si queremos rehacer las líneas. Aquí da igual que respondamos porque no hay ninguna línea. ¿Vale? Dando simplemente a la tecla Enter o con el ratón ya podemos ir a las líneas. Las líneas funcionan de forma parecida a la introducción del cliente. Podemos teclear el código o referencia del producto, usar una pistola de código de barras también la podríamos utilizar, o hacer una consulta alfabética del artículo. De la misma forma, escribimos lo que sepamos de inicio y pulsamos Control más A. Se nos abrirá una lista ordenada alfabéticamente de todas las referencias que empiecen por esa letra. ¿Vale? Ponemos la cantidad, le vamos dando al Enter, aquí ya nos avisa que el stock está bajo mínimos. El IVA por defecto nos ha rellenado el que figuraba en la base de datos de ese artículo, el almacén también, y al darle al Enter nos baja la siguiente línea y el programa queda preparado para recibir la siguiente línea o la siguiente referencia para la venta. Imaginemos que vamos a hacer una venta de un artículo que simplemente pues no está dado de alta, pero que tampoco nos interesa crearlo, que va a ser una venta temporal. Entonces WinFact directamente nos deja escribir. Ignoro la línea de la referencia y escribimos. Esta es la línea escrita que la podemos valorar o no valorar. Simplemente decimos que vale 10 euros. ¿Vale? También existe la posibilidad de crear el artículo mientras estamos aquí para que se nos quede grabado. Entonces, con el botón derecho del ratón, iríamos a fichero de artículos, le daríamos el más, le asignaríamos un código, cualquiera, el que nos interese para ese artículo, a qué familia corresponde y la referencia. ¿Qué almacén pertenece? Aquí veríamos las almacenes que existen y el precio que lo vamos a vender. Por ejemplo, lo vamos a vender, queremos que sea un precio de 10 euros y en este producto hemos tenido un margen del 25%. Nos calcula el coste y tenemos por 5. Grabamos y al salir nos ha colocado ya este artículo en la línea. Ponemos la cantidad que queremos vender y ya tenemos otra línea más en la factura. Ahora supongamos que queremos hacer una descripción larga, valorada o sin valorar, que va a estar incluida en la factura. Pulsando aquí en la palabra descripción con el ratón, se nos abre una ventana con la cual podemos escribir libremente, ¿vale? Aquí podemos escribir todas las líneas que queramos. Al terminar, se colocarán de forma ordenada en las líneas de la factura. Con las teclas de cursor podemos recorrer las líneas y también usando el ratón podemos seleccionar la que queramos por si queremos cambiar algo, cambiar las cantidades, los importes o simplemente borrar una línea que no nos interese. Esta línea, botón derecho ratón, la eliminamos. Una vez que la factura ya es correcta, hay que pulsar el botón de grabar para que se quede registrada en el disco duro. Y ya tenemos la opción de imprimirla
a la impresora o a un PDF y a entregárselo al cliente. También existe la posibilidad con el botón derecho sobre imprime de configurar la impresora y previsualizar la factura, ¿vale? Que así es como quedaría realmente impresa. Bien, siguiendo con los documentos de venta, en este caso estamos en una factura, WIFAC nos permite hacer duplicados o conversiones entre distintos tipos de documentos. ¿Qué significa esto? Que si un cliente me va a comprar casi lo mismo que ya tengo en una factura, solo con convertirla a factura, realizaría un duplicado de la misma y ya tendría otra factura realizada. Lo mismo se aplica a si de un presupuesto que ya tengo realizado de un cliente y me lo acepta y quiero hacer la factura, pues simplemente podemos convertir dicho presupuesto en una factura, ¿vale? Una factura creada, mientras no esté cerrada, podemos modificarla. Y con la tecla control suprimir o simplemente con el botón derecho del ratón, pues añadir, borrar líneas y hacer lo que queramos. Imagino que la factura, supongamos que es la misma, solo que cambia por las cantidades. Pues simplemente cambio las cantidades y la grabamos de nuevo. Y ya tenemos un duplicado de una factura de una forma muy sencilla y muy rápida. Este proceso se puede aplicar tanto a las facturas como a cualquiera de los documentos que nos deje hacer el programa. Desde aquí mismo, sin necesidad de cerrar esta ventana, puedo crear una factura, un albarán, un pedido o una proforma o presupuesto. Se hace exactamente igual. Yo pongo aquí, por ejemplo, proforma. Y el funcionamiento es idéntico, ¿vale? Podemos escribir lo que hemos comentado antes o incluso picar en el fichero de artículos, buscar de clientes, buscar al cliente necesario, en el que lo encontramos, al salir nos lo coloca en las líneas. Control más A, que son estas las bisagras, bien. ¿Vale? Presupuesto realizado. Imaginemos que un día llega este cliente y nos dice que bueno, que el presupuesto que le hicimos en su momento, pues lo quiere y quiere la factura, pues nada, directamente iríamos al presupuesto de este cliente, en este caso es el último. Si no fuera el último, podríamos buscarlo por la opción que hay aquí de búsqueda, ¿vale? Y una vez que hemos conseguido encontrar el presupuesto, lo convertimos a una factura. La factura nos incluye una línea automática que nos dice desde qué proforma proviene y en qué fecha se realizó, ¿vale? Esta factura ya está lista para imprimir y para entregar. Como hemos comentado anteriormente, también se permite una forma sencilla de buscar facturas y filtrarlas para poder localizar la de un solo cliente, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Aquí cuando pulsamos se nos abre aquí un menú que, si nos damos cuenta, ¿vale?, donde cliquemos, la factura de atrás cambia. Vamos a suponer que queremos buscar pues la factura del cliente cuyo código es 430 000. Hacemos filtra y nos muestra todas las facturas de ese cliente. A pulsar desfiltra, pues anularemos esta opción. Vamos a hacer la prueba con otro cliente. Imaginemos que es con este, haciendo doble clic, también me la coloca en el filtro. Y aquí veríamos todas las facturas de ese cliente. Al salir, ahora mismo las facturas están filtradas, ¿vale? Es decir, solo visualizo las del cliente 91. Si pulso el botón desfiltrar, me hace la misma opción que cuando he pulsado aquí desfiltrar. Los campos de búsqueda en las facturas son por código, por DNI o CIF, por el nombre, por la empresa, por el contenido en las líneas y también por la marca del aparato, por la serie o matrícula, si existiera esa opción. El contenido de líneas lo que hace es un recorrido por todas las líneas de las facturas buscando una palabra en concreto, ¿vale? Imaginemos que pongo aquí la palabra, por ejemplo, soporte, contenido de líneas y luego que filtre. Y aquí ya directamente me dice que la he encontrado en la factura 254 y se posiciona sobre ella. Si ese no es, podemos seguir buscando. Yo clico en otra, digo que filtre
y me la vuelvo a encontrar en la misma descripción en la factura 270. ¿Vale? Esto nos permite hacer búsquedas de algún tipo de producto que no tenemos pues muy claro cómo se llama o la referencia, pero sí sabemos algo de la descripción, aunque no sea completa. ¿Vale? De esta forma podemos buscar en todos los documentos, en este caso en las facturas, ¿vale?, lo que es la palabra que necesitamos. Este tipo de búsqueda se aplica tanto para las facturas como para los avaranes, los pedidos y los presupuestos. Es decir, el interface de manejo es exactamente el mismo, ¿vale? Solo nos cambia pues, la palabra que hay aquí y el tipo de documento, evidentemente. Bien, vamos a seguir con el manejo de WIFAC y explicando a continuación cómo se podrían facturar los albaranes. WIFAC no obliga a realizar un albarán para hacer una venta, es decir, se puede hacer directamente la factura de forma directa, ¿vale? Existe la posibilidad de crear albaranes y facturarlos o bien uno a uno o bien de forma acumulada siguiendo ciertos criterios que el programa nos permite realizar. La forma más sencilla de facturar un albarán es si imaginemos que tenemos un albarán ya realizado. Si ya está facturado, pues me pone la muesca para saber de que ya existe una factura de este albarán. Y si no está facturado, pues también lo indica. Si el albarán ya está creado y simplemente pues el cliente nos solicita la factura de este albarán, el hecho de convertir la factura, ¿vale?, contiene los procesos de facturación. Es decir, no solamente es un duplicado con el nombre de factura, sino que ha cerrado ese albarán y la ha convertido en una factura solamente de ese albarán. Esta factura ya la podemos imprimir y ya que se queda aquí registrada en la base de datos. ¿Qué otra forma existe de facturar los albaranes? Pues viendo el proceso de facturación, y aquí hay una opción que nos dice facturación de albaranes. Aquí nos permite hacer una selección de lo que queremos facturar, es decir, podemos facturar desde un número de albarán hasta un número, ¿vale? Si aquí ya nos pone todos los números que él tiene registrados, desde una fecha determinada, ¿vale?, hasta una fecha determinada. Si queremos que sean solo los de una forma de pago y se lo dejamos en blanco, entrarán todos los de cualquier forma de pago. Y también la opción de que se facturen todos los albaranes exceptuando los de una forma de pago en concreto, ¿vale? Nos permite poner la opción de qué importe mínimo de albarán queremos facturar, por si acaso hay albaranes de pequeños importes que no nos interesa de momento hacer una factura hasta que nos acumule más importe, ¿vale? El siguiente paso sería qué clientes queremos facturar. O es un solo cliente, entonces tendremos que escribir aquí el código. O es un grupo de clientes, tendremos que escribir aquí el código del grupo de clientes que queremos que se facture. O bien serían todos menos los clientes que pongamos aquí. Si esto se deja en blanco, el programa considera que se va a hacer una facturación completa, ¿vale?, de todos los criterios que existen en la primera página. Vamos al siguiente paso. Aquí ya nos presenta una lista con todos los albaranes que se van a facturar, para que la revisemos y veamos si es correcta o no. Nos pregunta la fecha de facturación y qué opción, una opción por si existe alguna factura borrada si queremos recuperar el número de forma automática. Al mismo tiempo podemos hacer una impresión de facturas mientras en papel, mientras se está facturando, y cuántas copias queremos que se impriman, ¿vale? Si no queremos imprimir las facturas, pues no, dejamos esta mosca quitada, y si queremos que se imprima, pues la ponemos. Bien, una vez que están todos estos datos, pues ya podemos comenzar la facturación. Si queremos cambiar algún filtro, pues directamente podemos ir a la ventana correspondiente y hacer los cambios que sean necesarios. Por ejemplo, pues vamos a ver de que queremos facturar solamente el cliente 83, pues ponemos aquí. Vale. El siguiente paso ya veríamos que solo existe un albarán de este cliente.
si yo quiero quitar esta opción, pues simplemente la quito, ¿vale? O bien la pongo aquí también. El efecto sería exactamente el mismo, ¿vale? Solamente hay un cliente que cumpla esta opción. El hecho de borrarlo ya te permite verlos a todos. Vamos a facturar a dos clientes, al 83 y al 33. Aquí estarían todos los albaranes que van a facturar. Pues ya directamente, si los datos son correctos, pues comenzamos la facturación. Nos dice que el proceso se ha terminado. Y aquí, bueno, ya se nos abre la ventana de los PDFs, porque en este caso lo que he creado es un PDF. ¿Vale? Se me abre la siguiente factura. Y en este caso lo voy a agregar para que luego lo consultemos. Vale. La ventana se nos ha quedado en blanco y vemos que el último procesado pues, ha sido este número. Y esos clientes ya, aunque los albaranes siguen existiendo, pero ya tienen la muesca, o sea, el estatus de facturado. Ya no se van a volver a facturar más, a no ser que los modifiquemos.